Días, amigos chulos. ¿Cómo están? Hoy estamos de vuelta en la selva maya. Estamos en la ruta de los cenotes de Puerto Morelos, amigos. Y hoy hablamos de burbujas. ¿Cómo hablamos de burbujas, don Chule? Sí, pero no de las burbujas que gustan a Chuletita, que son las de la champaña, del prosecco, cosas así. No, ni de la burbuja de sabor, de jabón, ni de la burbuja del COVID, ni mamada de estas, amigo. Hoy vamos a descubrir el primer hotel burbuja de Quintana Roo, de la Riviera Maya. Así que no te muevas para ver si tú te hospedarías aquí. Porque hoy, amigo, le presentamos el Oma Bubble Boutique. ¡Listo, chulos! ¡Oma Bubble Boutique! Chuletita, ¿estás emocionada? Muchísimo, me muero por conocer esta nueva propuesta hotelera, disruptiva, creativa, en contacto con la naturaleza. La verdad que sí, qué bueno que hoy nos invitaron al desayuno de trabajo, así que igual van a ver algunos colegas wedding planners que están por acá. Pero mira qué padre, esta es la entrada, de allá está la puerta que literal acabamos de cruzar, amigos. Área de hamacas, que siempre es bienvenida, ok, en un lugar de vacaciones y de descanso. Y mira lo que tenemos por acá, amigos. ¡Wow! Tenemos un cenote. ¿Qué cenote? El cenote, amigos, es un cenote natural, ¿ok? Donde te puede tirar, porque ahí vemos una escalera, amigos, de donde te puede tirar. Ahí arriba tenemos temazcal también, entonces es como un área de spa, ¿no? Es como un área de spa, básicamente. Así que, wow, el comienzo está brutal, amigos. Así que vamos arriba a desayunar algo, a ver lo que es el trabajo primero y luego el gusto de compartir lo bonito que es este hotel. Chuletita, ¿estás lista? Vamos, sí, ya quiero desayunar. Sí, ya estamos tarde. Mira, ahí arriba ya están trabajando, Chuletita. Te veo después. Provechito. Chao. Chulo, entonces ya estamos adentro aquí con doña Chuletita, que aceptó de estar enfrente de la cámara, aunque hace calor sol. Y si ella quisiera tirarse aquí en la alberca, ok, esta es la alberca común del hotel. Allá encima tenemos lo que es el restaurante donde hace desayuno, que el desayuno está incluido en tu tarifa, amigo. Allá puede echarte el lunch, puede echarte la cena también si quieres, ok, que es importante para verlo. Y vamos a ver una... Lo más burbuja, ¿no? La cosa más emocionante y más importante de este lugar, bueno, todo es importante, pero yo creo que la experiencia que van a conocer y que vamos a vivir ahorita es espectacular. Oye, ¿nunca estuviste en una burbuja, Chuletita? Nunca he estado dentro de una burbuja. He roto muchas burbujas, pero nunca he estado dentro. ¡Ajá! He roto mucha burbuja. Esto está muy bien. Entonces, amigos, vamos a ver. Aquí estamos, lo que es literal la puerta de entrada. Pueden ver la estructura, que son como diferentes burbujas. Y, ojo, tiene también su jardincito. Ok, mira. Ay, pero ya, se está viendo. Vamos a verlo. Entonces, nos explicaron que tenemos que entrar por esta puerta primeramente. Si se puede, Chuletita. No. Tiene que empujar, Chuletita, tiene que empujar. Ya tuvimos la primera dificultad. Porque recordemos que están como cerradas de presiones, ¿ok? Mira, aquí tú tienes... Espera, cambiamos esto. Aquí tú tienes, mira, tiene todas las que son las amenidades, tiene lo que es caja de seguridad, cafetera. Mira qué bonito que es eso. Oye, Chuletita, esto ya está como, ya es extreme entrar aquí adentro, ¿ok? Es super luxury. Sí, lo bueno que es que tiene aire acondicionado, ¿ok? Increíble. Wow, mira qué bonita. Ay, qué fresco. Wow, aquí sí que cambia la onda. Cambia la sonorización, porque claramente las burbujas están hechas de
están hechas de plástico, nos comentaba que eso es el plástico que hace la Ferrari de los carros, ¿okay? Que no es como otro hotel de burbuja que son hechos en China sin que los chinos se enojen con nosotros, pero sí, lo que hacen ustedes, amigo chino, huele a plástico brutal, esto no huele, me encanta el camino de cama, o sea, nunca había estado yo en una burbuja, Chulita, tú ya habías entrado en una burbuja, ¿sí? Tengo que decirle que pensaba, honestamente, que era más, más claustrofóbico, pero es muy alto, de hecho, mira, estará al menos 3 metros más, está muy, muy amplio, ¿ok? Aquí tenemos lo que es el baño, aquí tienes tú un jardincito con la alberquita, ¿ok? Para venir a echarte tu relax. Aquí tienes lo que es, ¿cómo se llama eso, Chuletita? No me viene el nombre en español. ¿Telescopio? ¿Ah? Telescopio. Telescopio, que de hecho, de hecho es igual que al italiano, así que eso para ver las estrellas, amigos, y la verdad que vale la pena, increíble. Y el baño, a ver cómo va el baño, ¿ok? Sí. Es algo de otro mundo. Así el baño, a ver cómo va el baño. Ay, qué bueno. A ver. Uf, aquí está el baño. Moderno. Aquí está la regadera. ¿Y sabe qué, Chuletita? Yo creo que ya me voy a quedar aquí en el baño. Así que nos vemos en el otro cuarto. Dale, chao. Listo, chulo, entonces ya regresamos de vuelta aquí en el área de la alberca, del lobby central, del área común central. Ok, ahí atrás son 4 burbujas que están en la parte de atrás. En total 8 burbujas, correcto. Va, en total son 6 de una categoría que acabamos de ver, y ahorita vamos a ver, Chuletita, la categoría premium, la que es la tuya, la que sabemos donde tú te vas a querer hospedar, ¿ok? Aquí es donde desayunamos, ya siguen los amigos trabajando. Me encanta este túnel que conecta las dos áreas, como que entras en un túnel espacio-temporal, Chuletita, en lo cual el tiempo se diluye, ¿ok? ¿Qué es esta cosa aquí que está acá, Chuletita? No le preguntamos. Realmente es la spa, ¿no? Esta. Vamos a ver si el spa. Yo creo que es la tiendita. Va. Mira, esto no lo explicaron, pero vamos a ver qué onda. Estas son como. Ah, este es el lobby. Va, este es el lobby, ¿no? Este es el lobby, ¿no? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Ah, este es el lobby donde haces el check-in, amigo. Justamente estamos preguntando, ¿dónde haces el check-in? Este es el lobby. Chuletita, es el lobby esto. Nosotros pensamos en el spa. Mira qué bonito, dejámoslo trabajar porque yo vengo aquí a molestarlo todos. Pero allá, ya vieron dónde. De hecho, me estaba preguntando, ¿dónde se hace el check-in, Chuletita, aquí? La verdad que recordamos que estamos. Chuletita, no hemos dicho dónde estamos. Estamos. Un saludo a Miguel Ángel, uno de los socios, fundador de este proyecto, el creador. Gracias por invitarnos, Miguel Ángel. La verdad que qué increíble concepto. Y pensar que antes era una plaza de toro, Chuletita. Nos contaron que antes era una plaza de toro, luego se convirtió en una arena por luchadores. Qué bueno que quitaron la plaza de toro. Pero no, nunca se mató ningún animal, así que tampoco fue. Era más una cosa por turista. Okay. Aquí nunca hemos dicho dónde estamos, Chuletita. Estamos en la ruta de los cenotes por Puerto Morelos, claramente. Wow, y esta es como la premium. De hecho, ya se ven varias burbujas de más. Ok, vamos a probar la emoción de entrar. Recordamos siempre que tiene que abrir la primera. A ver, Chuletita, tiene que empujar duro. Dale duro. ¡Ay! ¡Eso! Eso no se puede, amigo. Vamos a intentarlo, regresamos con ustedes. Listo, chulos. Entonces, no, nos dificultó un poquito la entrada. Vino a salvarnos Miguel Ángel, gracias. Y de hecho acaba de decir lo que significa OM. ¿Qué significa? Burbuja en maya. Nosotros pensar quién sabe qué era. Cada habitación tiene el nombre. Nombre maya, que es
relacionado con las estrellas. Estrella, excepto Balán, que todos sabemos lo que es Balán. Todas las demás es Pujó, es Luna, Fácil, bueno, ya no me acuerdo. Estrella, cielo, sol. Claro, es que aquí la noche tiene que ver las estrellas brutales. Sí. Aunque Miguel Ángel nos comentaba que el mejor momento, chuletita, es el amanecer. Sí, porque la selva se despierta. Sí, hay que venir a ver. Nosotros vamos a querer estar aquí seguro. Ahorita venimos, aprovechamos que estamos acá para compartirlo, porque el concepto es nuevo. Abrieron hace 2 meses, ¿no? Tres meses nos comentaba. Así que estamos aquí para que todo el mundo lo conozca y ya le veremos y le daremos nuestra opinión completa. Pero ya se ve increíble. Al menos, gracias a Miguel Ángel, al menos una vez en la vida son experiencias que tiene que probar, ¿ok? Entonces, aquí súbito la entrada es siempre la misma. Me gusta porque dice como una entradita para que pueda dejar aquí tus cosas, ok, caja fuerte, amenidades, café. Vamos a ver afuera. Qué rico, chuletita. Mira, aquí ya estamos en la premium y se ve la premium, amigos, tiene la tina, raga. Amigos, o sea, no. Tú tienes una tina, yo no tengo la tina en mi casa, chuletita, no tenemos la tina en nuestra casa. Y aquí tienes una tina literal con la vista mundial a todo, amigo. ¡Wow! Esto sí es un detalle que yo honestamente no me esperaba, ¿ok? Más bien, sí quería ver qué podía tener. Pensé que tenía una sala o algo más para que sea más grande. Porque luego la cama es igualita a la otra, vamos a decir que la diferencia es la otra tiene, ellos tienen alberca aquí afuera también. Claro. Entonces la diferencia basilar entre las dos habitaciones es una burbuja de más que con la tina. ¿Quién va a tener una tina en su burbuja, amigos? Wow, eso es un lujo de verdad, amigos. No sabemos cómo son las tarifas. Aquí abajo seguramente ya estás viendo los costos, amigos. La verdad que por una noche o dos hasta tres, la verdad que como opciones, sobre todo en la ruta de los cenotes, que es un lugar que últimamente ha agarrado muchísima fuerza, muchísimas nuevas propiedades, que de hecho deberemos de venir más para acá también. Pero también tenemos tantísimas cosas aquí en la Riviera Maya para compartirla, amigos. Y nuestra única, más bien hacer video no es nuestro único trabajo, ¿ok? Digamos que nuestro único compromiso es disfrutarlo y compartírselos. Así que vendremos a hospedarnos aquí y a los otros tantos que hay, porque es cierto, cada vez aparecen más propuestas y esto es una propuesta hotelera creativa y diferente. Así que apostemos por este tipo de propuestas que nos van a permitir vivir experiencias diferentes con cosas de este tipo, que no son lo mismo de siempre. Así es, no, seguramente que no. Entonces, seguimos a ver el hotel, vemos si encontramos algo más para compartirle y si no, regresamos con los saludos finales. ¿Te parece, chuletita? Ahorita toca a ti ir al baño, ya no te sigo. Chao, chuletita, chao, chuletones, chao. Ah, y si se preguntaban si hace calor, no, mira, los cuartos, las habitaciones, las burbujas, la bubble room, tienen varios aire acondicionado, así que, y me imagino aquí la noche con las estrellas, amigos. Va, ya, vas a hablar, ya, chuletita, ya, tan rápido, qué bueno. Chao, chula, te vemos afuera, chao, chao. Hola, chuletita, oye, ya te agarraba aquí. Ese es tu spot, ¿eh? Atrás del temazcal, atrás del cenote, la entrada. Entonces, chuletita, te vamos a molestar 30 segundos solo para hacer las consideraciones finales. Entonces, ya no encontramos nada más para mostrarle. Esto es todo lo que es el hotel. 8 burbujas, un restaurante donde hace desayuno, lunch y cena, y un cenote. ¿Eh?
tu proprio cenote. Tu proprio cenote, temazcal, tus alberquitas e ya. E stiamo alrededor, tiene otra opzione, perché la ruta dello cenote si sta desarrollando bastante, chiaramente. Entonces, chuletita, ya vimos que estaba sudadita. Sécate el bigote, por favor. Estoy sudando muchísimo. Sí. Entonces, chuletita, nuevamente terminamos los videos de evaluaciones, ¿no? Sobre el lugar, alimentos y bebida y experiencia. Aquí no hemos desayunado, pero desayuno buffet, así que no vamos a limitarnos a dar experiencia de comida a esto, pero fue rico, chilaquiles, huevo, lo que sea. El lugar, ¿cuánto le damos, chuletita? Es que yo soy siempre buena persona y le doy muy altas calificaciones. Pero dale, sé realista. 8. ¿Por qué 8? El lugar es bonito, está en la selva maya, vienes a desconectarte, a relajarte. Seguramente la burbuja es un atractivo más, pero esto entra en lo de la experiencia, ¿no? Y diría, un lugar 8 porque tranquilidad, el diseño bonito, nada de pretencioso, nada que remarcable, pero todo donde tiene que estar. Exacto. Correcto. Entonces, alimento y bebida lo vamos a pasar, aunque el desayuno estuvo rico. Los jugos estaban muy ricos. Los chilaquiles estaban espectaculares. Los frijolitos tenían su sazón. Pensando en que tenemos que calificar el sazón de la comida, no precisamente un desayuno, comida y cena, podríamos decir que estuvo bastante. ¿Cuánto rico le darías entonces lo que viste del desayuno, chuletita? 8 y 5. Está bien. Los jugos estaban riquísimos. El agua de sandía era sandía de verdad, deprimida. Estaba delicioso. Estaba muy bien. Y el café. Todo el mundo ama el café. Yo no tomo azúcar, pero nos dijeron que el café. Tengo que ser sincero. Anís con algo más y con algo más. Y a la gente. Esto ya no era un café, chuletita. Era como una bebida preparada. Para un italiano, esto no era un café. Yo iba a decir, lo único, el café fue demasiado dulce para mi gusto, para mi sabor. Era un café de olla que pasó por 8 pastelerías y regresó contigo. Ojo, para la gente que le guste el café con algún otro aditamento, es válido, estaba delicioso, porque eso fue el comentario de la gente. Nosotros no comemos azúcar y no tomamos mucha azúcar como tal, entonces el café estaba demasiado dulce para nuestro gusto, pero la gente dijo, wow, el café. Wow, increíble. Exacto. De gustibus not disputandum est, así decía en lo latino, cada uno lo que le guste, así que cerramos experiencia. Top. La verdad es que la experiencia creo que es la parte más bonita y es lo que te da el hotel, o sea, ese poder estar en contacto con la naturaleza. Yo le daría un 9, porque al final del día, 8 y medio, 8, 9, 5, tentativo, 9. 9 tentativo, porque no nos hemos esperado, así que no sabemos. Exacto. Cómo es dormir, pasar todo el día, pero todo pinta. Pero vamos a ver si este video llega a 100 likes. 100 likes ya para nosotros llega a 100 likes, a 100 likes este video, regresamos para hospedarnos, ¿te parece? Pero tiene que llegar a 100 likes. Píquenle la campanita, denle like, suscríbanse si todavía no están suscritos y nos vemos en un próximo video. Todavía no. Sí, ya, ¿quieres terminarlo? Termínalo. Así. Chao, chuletita. Gracias. Pero que se suscriban. Exacto. Suscríbanse, denle like, compartan contenido bonito, contenido con amor y nos vemos en un video nuevo. Chao.